Muy buenos días, estimados amigos, ¿cómo están? Siendo hoy 22 de febrero 2024, esta clase sobre Facebook Ads, y pongo hora y fecha porque una clase de Facebook Ads no vale ni siquiera 3 meses, porque las estructuras de campaña van variando por día, por minutos, y las vicisitudes que se encuentran son varias. De hecho, esta clase vamos a grabarla como para poder alzarla en el YouTube. Y vamos a ir juntos todos. Y les quiero, antes que nada, hacer una pequeña presentación sobre mi persona para alguno, alguna que por ahí todavía no me conozca, pero la voy a hacer rápida y súper escueta, ¿verdad? Sin una explicación muy profunda. Pueden cerrar sus cámaras, por favor, para ahorrar internet. Pueden abrir sus micrófonos y preguntar lo que quieran en el medio. Aquí Víctor Morales. Y les presento, estoy en todas mis redes, basta con escribir Multitud Marketing Inmobiliario o Víctor Morales y sin falta voy a salir en todas las redes. Cuando yo hago un trabajo, nuestro propósito principal es la generación de contenidos, montar campaña, el lead generation, el mailing marketing y la tabla para llamados. Nuestro principal objetivo es el Meta Business Suite, al cual le cargamos una idea, un copy, un video, una tarjeta de crédito, y luego vamos generando leads, vamos consiguiendo leads en Facebook e Instagram, los cuales a través de una plataforma llamada Zapier se lleva todo un mailing marketing, de modo que cada lead conseguido ya sube a una plataforma de mailing y es visitado con un welcome mail y luego una secuencia de mail de 2 veces por semana. Y luego la generación, el mismo Zapier nos genera una tabla de llamados. Y dice que es un Google Sheet en el cual aparecen los siguientes datos, básicamente: nombre, apellido, email, localidad, país, teléfono, WhatsApp y cuál es la campaña de la cual proviene esa persona. Y así podemos saber qué nos descargó. Este es el cimiento de mi estructura de trabajo: el lead generation, el Zapier que me lleva cada lead a un MailChimp y también me lo lleva a un Google Sheet, que es una tabla para llamados, que veremos más tarde. También tenemos otras herramientas como la de posting en redes, YouTube Channel. Por supuesto, somos editores de video, ya que nuestras campañas están basadas en video. Otros están basados en landing, otros están basados en esto o en aquello. El marketing de contenido, tenemos programas de descarga la guía, todos los brochures de todas las propiedades, y nos dedicamos al blogging y al copywriting. Somos buenos en eso, tenemos una persona que nos hace solamente la parte de blogging. También para nuestros clientes o amigos hacemos un magazine, un dossier. Entonces, di que no me abriste mi correo electrónico, te paso un dossier para que nos vayamos conociendo, ¿verdad? A lo mejor no quiere entrar en la web porque no quiere que se le saque del ecosistema en el cual está, ya sea que esté en el email, ya esté en Facebook, etcétera, pero la gente quiere un descargable. Finalmente parece que te hace tuyo. Ese chistecito que lo tenés guardado en tu teléfono parece más tuyo que el chistecito que está en las redes. Luego, por supuesto, vamos a mirar un poco los shorts, campañas de shorts, campañas de landing. Hacemos campaña de webinar live, de webinar automatizado. Hacemos MLS fixing, hacemos campañas de WhatsApp, también hacemos campaña de Google AdWords. Y bueno, no quiero entrar hoy en tabla de precios, ¿verdad? Pero básicamente nuestro sistema incluye lead generation, mailing marketing, Zapier, la tabla de llamados, todas las guías necesarias, los brochures y los video edition correspondientes. Algunas referencias profesionales con las cuales estoy trabajando bien en todos los sentidos, no solamente en generación de leads, sino que también en antigüedad y en cierres. Nuestro equipo de trabajo es el siguiente. No voy a dar nombres uno por uno, simplemente contarles que en la parte de atención al cliente siempre estoy yo. Todo derivo, menos la atención al cliente, y esto que me encanta, ¿verdad? Hablar con ustedes, y me nutro básicamente de todo. Nuestros requisitos para trabajar están todos por escrito desde el primer momento que yo les envío un presupuesto. Y lo único que me diferencia de otros traffickers es que no tengo contrato. No. Alguien que quiera bajar, pero yo esta presentación la voy a pasar a quienes me pidan, ¿verdad? Para poder tener el Linktree en el cual me pueden ver de todos los lados, ¿verdad? El Linktree lleva desde mi web, mis seminarios, absolutamente todo. Quienes quieren esta presentación, en este mismo momento pueden fotografiar esto y ya les va a bajar esta presentación a sus teléfonos celulares. One, two, three, click.
Clic. Bueno, y quienes quieran sacarse una reunión conmigo o agendarse una reunión conmigo, me piden mi Calendly o escanean este Calendly y ya van a estar trabajando, van a tener una reunión personalizada para que yo les explique. Porque no hay dos agentes iguales. Yo veo de que un agente tiene este dolor, esta agente tiene este dolor. Mi función es trafficker, pero cada agente es diferente. Uno ya tiene algo montado, todas sus redes, otro todavía no hizo su red, otro todavía no tiene todavía logo, otro ya tiene 20 logos y está todo mareado con las actualizaciones. O sea, hay de todo. Yo tengo que escuchar un poquito el punto de dolor de cada quien. Y les dejo la presentación con las palabras de Bill Gates, que dice que si para el 2025 no tiene. Perdón, le salió un tin tin timber de repente. Bien, gente, habiendo compartido con ustedes quién soy yo, voy a empezar cómo está estructurada una campaña. No olviden de que esto que vamos a ver es marketing, no es ventas, ¿verdad? Que realmente el trabajo termina cuando alguien hace la venta. Voy a salirme de acá, un segundito, me quiero salir de acá, quiero salir, quiero salir, quiero salir de acá. Ya está lo que dijo Bill Gates. Si para el 2025 no tienes un negocio automatizado, estimado amigo, vas tarde. Necesito salir de acá. Ustedes saben que estas cosas cuando les pasan no tienen que pasar calor, ¿eh? Ni un poco. Son las delicias del vivo. La gente no quiere hacer el vivo porque tiene miedo de meter la pata. Uf, la base del vivo es meter la pata, equivocarse, la base del vivo. Bien, comenzamos la parte de estructuración de campañas. Yo voy a abrir una página mía con la cual, con una cliente multitud, con Tania se llama, por suerte es un alias, no existe esta persona, entonces voy a trabajar en esto y después voy a aprovecharme de unos vídeos que ya tengo hecho con otra cliente muy buena que se llama Ilse y vamos a ver cómo se genera una campaña. Cuatro ojos, señores. Vamos a ver en este momento cómo se hace la estructura de una campaña. Tu estructura puede estar súper bien hecha, que si tú no llamas por teléfono, no hay estructura de campaña que te salve, porque no hay estructura de campaña que te va a dar el cliente de un millón de dólares, el email de un millón de dólares. Buenas tardes, estoy queriendo comprar eso que usted me mandó. Otra cosa es una venta por impulso, un perfumito, un zapato, una cartera, ¿verdad? Una flor de plástico, un collarcito de strapless. Eso es otra cosa, pero un producto como el que nosotros estamos ofreciendo no te va a llamar nadie, no te va a llamar nadie, a no ser que ya sea una eminencia. Lo primero que voy a hacer es entrar ya a crear una campaña y voy a ver. Yo acá en este lugar, en este sitio, hay gente que ya trabaja conmigo, entonces les ruego que cuatro ojos y que sepa cómo está estructurada su campaña. Si no es así, está más o menos similar. Voy a crear una nueva campaña y lo primero que tengo es el objetivo de campaña. El objetivo más flojo, el más flojito, flojito, es el de reconocimiento. Luego viene una que es un poquito más fuerte y ya te da tráfico. Te puede llevar a tu WhatsApp, te puede llevar a tu web, etcétera. El de engagement, yo ya le puedo pedir con intereses, que tenga intereses en Zillow, Trulia, etcétera, ¿verdad? Real estate, etcétera. Luego viene la campaña de lead generation, que ya le pedimos nombre, dirección, email. Luego, la de app promotion, no trabajo con aplicaciones, entonces desconozco. Y la de sales, sí, ya es para la gente de carrito de ventas. Y entra el cliente y ya lleva su carrito de venta. Como se habrán dado cuenta, que el objetivo de campaña es sumamente importante y va desde lo más flojito hasta lo más fuerte, que es el simple awareness o reconocimiento, hasta la venta en sí por un carrito. Nosotros vamos a concentrarnos en este objetivo de campaña. Ay, perdonen. Nosotros vamos a concentrarnos en este objetivo de campaña, lead generation. Y podemos entrar un poquito acá adentro, en donde dice
Lead Generation, y dice que genera Instant Form, Messenger and Instagram, conversiones y llamados. Nosotros vamos a usar con este primer objetivo, que es generar Instant Form. No podemos pedirle todo a la vez. Tenemos que hacer una campaña para Instant Form. Si aparte ustedes quieren que le genere Direct Message o Messenger, tenemos que hacer otro. Una campaña de conversión, otro, y una campaña de llamado, otro, ¿verdad? Entonces yo me voy a quedar hoy con Lead Generation Instant Form. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Ahora le doy a continuar. En continuar, yo le voy a decir lo siguiente, que quiero, a veces te da Taylor algo, no sé qué historia, ya todo medio automatizado o manual. Yo prefiero manual, ¿verdad? Porque ya tengo el caminito por el cual sí o sí quiero llegar al cliente. Le voy a pedir campaña manual, continuar. Acá arriba está el Taylor Elite. No, no quiero, quiero manual. Vean, gente. Ay, 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 ay. Ahí ya se fue. Bueno, acá está manual. Lo más importante ahora es, son tres niveles. Tenemos que entender. El nivel uno, en el cual nosotros ponemos los países y cómo está otras cosas de la estructuración de la campaña. En el nivel 2 ya estructuramos las ciudades y los intereses. Y en el nivel 3, las plataformas y los videítos propiamente dicho. Voy a empezar por el nivel número 1 lentamente para no confundirle a nadie. Yo voy a hacer acá, por ejemplo, una pluralidad de anuncios. Hoy, por cierto, voy a hacer uno. Uno, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo para más. Pero yo pienso cargar acá multianuncios. Porque a mí me gusta la estructura de multianuncios. Porque yo puedo generar un anuncio de Airbnb, otro de Top Ten Construction, otro de financiamiento, y le voy a poner bajo el mismo presupuesto diario que compitan las campañas entre sí y que gane la más barata. Al final de cuentas, el costo del lead es tan importante como la calidad del lead, pero nada me garantiza que cuanto más caro es mi lead, sea mejor. Entonces me voy nomás por lo más barato, ¿sí? Y luego podemos subir el precio del lead según la intención de llenado del formulario interno con el cual planteemos esta estructura de campaña. Ahora, habiéndole puesto el nombre multianuncios, ya le voy a poner al segundo nivel, yo ya le voy a decir a mi multianuncio que lo voy a hacer para Bolivia. Yo ya tengo en la cabeza que quiero, vamos a poner tres países en los cuales ahora se está, hay mucho llamado, Ecuador y Perú. Entonces, y luego en los new ads acaban a ir los anuncios propiamente dicho. Yo hoy voy a hacer una campaña de Airbnb. Y voy a usar tres videos. Y luego, hasta ahí voy acá. Multianuncios. Vuelvo al primer nivel. Lo que hice es ponerle el nombre. Todavía no entré en el setting, gente. Entonces, ahora me voy y dice, categorice sus ads. Esto es súper importante. O si no, te van a rechazar tu anuncio. Housing. Muy bien. ¿En qué países? Acá asume de que es mi país. No, no, no. Yo le voy a entrar acá un segundito. Está pensando. Le voy a borrar mi país y le voy a pedir countries y le voy a pedir lo que allá arriba escribí: Bolivia, Ecuador y Perú. Esto solamente hay que scrollear. Bolivia, Ecuador. Y ahora me voy a Perú. Yo puedo poner acá los países que me vengan en ganas, ¿eh? Los países que me vengan en ganas. Generalmente no mezclar países, por ejemplo, no voy a poner Nueva York en inglés con Perú, ¿verdad? Que es en español, porque no puede estar en el mismo conjunto de anuncios una cosa en inglés con otra, porque se va a armar un bochinche que no les cuento. Porque cuando uno hace la estructura de anuncios, no solamente tiene que pensar en el Facebook. Tiene que pensar también
en las llamadas y cómo co construir nuestro Excel para llamados, pero vamos a entrar eso en un poquito más adelante. Acá yo le dice, ¿cuál es el objetivo de campaña? En el cual, y ya quedamos que era lead generation, no hace falta que yo toque más acá. Yo no utilizo A/B test, pero Advantage Campaign es sumamente importante. Cuando yo presione este botón, se va a abrir un casillero en el cual me dice cuánto dinero usted quiere gastar en el conjunto de multianuncios. Vean, vean, ahí se abrió esto. Entonces yo puedo poner varios países en este nivel, Bolivia, Perú, Ecuador, en otro nivel puedo poner aparte Colombia y en otro nivel aparte Argentina y en otro nivel aparte habla hispana en Florida, por ejemplo. Entonces, multianuncios va a distribuir esto que es aproximadamente $10 por día, va a distribuir al más barato. Llega un momento en el cual me dice la gente, Víctor, no tengo leads de tal parte. Entonces, saco de esta filita donde están compitiendo y les independizo mediante otro anuncio. Entonces, acá tenemos algo muy importante abajo. ¿Qué quiero? Que utilice los $10 por día con tal de que me consiga gente. O le puedo pedir también que solamente me gaste tantos dólares. Se llama Bid Cap. A veces tenemos un producto, ¿verdad? En el cual un producto, por ejemplo, vendemos una taza. Y esa tasa no puede superar el costo de $0,2 el marketing, porque el costo de mi tasa es de $2. Entonces no podemos superar mi costo de marketing está. No es nuestro caso, puesto que no podemos aplicar un costo determinado a cada una de nuestras ventas, no es la venta de una tasa. Pero sí me gusta poner Bid Cap, en el cual yo le voy a decir, no quiero pagar más de $2 por lead. Ocurre, por ejemplo, en Chile, que le pones no quiero más de $2, no te genera, no encuentra, no encuentra y no encuentra, no avanza. Entonces al día siguiente le pones 3, después le pones 4. Cuando le pones 5, empieza a caer. Pero tampoco quiero que me gaste el máximo con tal de que me traigas un lead. Reitero, ustedes pueden poner acá Highest Volumen o bien Bid Cap. Hoy no voy a entrar en el costo por meta, no voy a entrar en el costo por goal. Bien, terminamos el primer nivel. ¿Podemos repasar un poquito el primer nivel? El nombre, la categorización housing, los países a los cuales vamos a apuntar. Dice que tengo unas reglas que tengo que cumplir. Perfecto, modificar los adsets. Ok. Y me voy acá. No uso A/B test, uso Advantage Budget. Le puse $10 por día. Le pedí Bitcap, que más tarde le voy a decir cuánto quiero pagar por cada Bitcap, y terminó el primer nivel. Le dan Next ahora. No le den publicar todavía, porque luego no te permite ningún cambio si ya publicaste. Aquí, en el segundo nivel, que se llama Bolivia, Ecuador, Perú, ya me trae, me recuerda que lo que voy a hacer es un instant form. Puedo también hacer una campaña de Messenger o Instant Form con Messenger o Direct Messenger. Vamos a dejar lo vamos a dejar aparte. Muy bien. Acá me dice cuál va a ser la página de Facebook, porque yo puedo tener varias páginas. A lo mejor vendo tapita, ruedita, collares, muchas cosas puedo vender yo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo quiero que sea en la página de Multitud Marketing Inmobiliario, por ejemplo, ¿verdad? Y acá viene el bid control. ¿Se acuerdan de que yo le quiero poner un límite de puja? En este caso, me está poniendo algo así como $3. Que el lead no salga más de $3. Perfecto. Entonces, continúo. Me voy hacia abajo. No uso creativo dinámico. No uso, no utilizo. Y acá viene un punto muy importante, gente. Mucha gente le pone. Haceme una campaña por un mes. ¿Y por qué en un mes? ¿Tu 14 River District, acaso se va a vender todo en un mes? ¿O bien descarga la guía? ¿Acaso?
Hacela open y un dólar por día y que trabaje los 365 días del año. Si estás trabajando, estás pagando un video, te mataste por hacer un copy, estás alzando la campaña, le estás haciendo una estructura de campaña, estás haciendo una geolocalización en tal parte, etcétera, y resulta que va a valer un mes. A mí no me tiene sentido, a mí me carece de sentido eso, ¿verdad? Además, dice la experiencia que a Facebook le gustan más las campañas sin término, las ongoing, las que están abiertas. Otra es la circunstancia en la cual un webinar del 17 de marzo. Ah, bueno, entonces hasta el 17 de la tarde. O un congreso el 17 de marzo, entonces hasta el 16 a la tarde, ¿verdad? O bien una promoción, ¿verdad? Como de 40 días tiene ahora no sé qué propiedad. Entonces, por supuesto, ahí le ponemos fecha de cierre. Pero a una campaña abierta, que ahora voy a hacer una de Your Own Airbnb, yo no le pondría cierre, ya que puede funcionar inclusive 3 años. Tengo clientes que perdí porque su embudo le anda tranquilito hace más de un año. Tratando de retomar al cliente, le digo, señor fulano, en $6 está su lead. A mí qué me importa si vendí dos Elser. No me toque mi estructura de campaña, por favor. Entonces, a mí, entonces, y con un anuncio, pero fue consistente. No existe lead malo ni lead bueno, ¿verdad? Porque si yo vendo valijas y te pongo a los clientes enfrente a la tienda, depende de la vendedora también. A mí particularmente me ofusca cuando me dice tu lead tal cosa. Y yo no puedo saber si la persona que leyó allá en la otra parte del mundo es un potentado, un Aristóteles o nace, o es un reo de la cárcel. No puedo saber. No puedo porque además no me permite. Imagínense, si Facebook no permite ni siquiera segmentar por nena varón ni por edad, solamente podemos localizar por decir, Weston, en La Paz, en Asunción. También podemos geolocalizar y podemos ponerle intereses, que no es lo mismo que segmentar. Un segundito, voy a apagar un vídeo. Apago los vídeos para que me... Eso, gracias, gracias. Prefiero con vídeo apagado. ¿Quedaron claros con respecto a la fecha de cierre? Ya está. Después dice, no, no traten de entender, gente, todo lo que está acá escrito, ¿eh? Es como querer... ¿Quién de ustedes entiende el 100% de su celular? Las funciones o las prestaciones que necesitas, te interiorizas. Pero nadie entendemos el 100% ni del Excel, ni del Windows, ni del celular, ni de nuestra... Nada. Esto también es así. Hay muchas cosas que uno va descubriendo con el tiempo. Acá llegan las locaciones. ¿Se acuerdan que habíamos elegido Bolivia, Perú y Ecuador? Y acá yo puedo elegir no todo Bolivia. Borro Bolivia y le pido solamente La Paz. ¿Le gusta a Facebook de que... Le des solamente ciudades? La Paz Department Bolivia, le voy a poner Santa Cruz, en donde se centra el comercio, y Cochabamba, que es la capital. Todos creemos que es La Paz, pero la capital realmente es Cochabamba. Bien, Ecuador, borro la palabra Ecuador y le voy a poner las tres locaciones. Le voy a pedir Quito. Le voy a pedir Cuenca. Le voy a pedir Manta. Y Guayaquil. Muy bien. Bolivia, ya están los tres lugares donde quiero. Fíjense lo que hice, una macana, hice, Santa Cruz me tomó Perú. Víctor, no te apresures. Voy a ir otra vez a Santa Cruz de la Sierra. Hay que saber geografía. Muy bien, tengo tres lugares para Bolivia, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, en Ecuador le puse cuatro y ahora en Perú. Solamente voy a poner Lima Region o Lima, sí. Solamente Lima Region. Un poquito, ¿por qué me trajo Lince? No, ese es un barrio de Lima.
Quiero todo Lima. Lince Lima, dice. Lima, región. Lima, región. Bien. Esto es bien importante, gente. Y acá al lado me dice que mi audiencia estimada es de 22 millones de personas. Claro, acá también viene la gente, dice, quiere 50 campañas, pero tiene $5 por día. ¿Cómo te van a andar 50 campañas con $5 por día y en países cuya demografía te da 22 millones? Multiplica 22 millones por 50 campañas. No se puede. La gente verá, dice, bueno, como tengo acá una persona que me hace la campaña, pues quiero más campaña, quiero más campaña. Quiero más campaña, ponerle más plata. ¿Verdad? Pero no se puede tampoco. Se ahoga el Internet cuando tiene demasiado poco, se ahoga el Facebook cuando tiene demasiado poco presupuesto. Me ocurre. Dice, presupuesto muy bajo para tal cosa. Vamos a ver si ahora no me reta. Bien, acá yo no puedo tocar la edad. Al tocar la edad, me va a rechazar. Al tocar, no quiero ni empezar en eso, no quiero ni demostrarle. Al tocar sexo, nena, varón, también me va. Sin embargo, en Detail Targeting, sí me permite tocar qué son los intereses. Pero en este momento no voy a entrar. Vamos a ver un poquitito más tarde. Acá viene algo muy importante que son los placements. Estamos todavía en el segundo nivel. Yo puedo pedirle todos los placements que posible o bien manual placement. Yo le voy a pedir manual placement porque no me interesa Audience Network, que son avisos fuera de Internet, fuera de Facebook. En Audience Network, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo burdo. Suponete que Facebook, que yo tengo la revista Hola. Tiene un convenio con alguna empresa publicitaria, y entonces tus anuncios de Facebook salen en la web de Hola. Pero me saca del ecosistema Facebook. Facebook no tiene control sobre los ataques de virus que puedan haber fuera de su plataforma. Ni está pudiendo dentro, mucho menos fuera. Entonces voy a sacarme esto Audience Network que finalmente me lleva a la revista Hola y allí yo no quiero mi anuncio, porque puede caer en manos de cualquier troyano o hacker. No, porque no me interesa su público, me interesa. Terminó el segundo nivel. ¿Quieren repasar conmigo lo que hemos hecho en el segundo nivel? Sí. Elegimos los tres países, le reconfirmamos que es Instant Form, le pusimos que es mi página de Facebook, que me pague hasta $3 por cada lead, que me deje abierto a partir de hoy 22 de febrero, que me deje abierto. Luego le pedí que me ponga dentro de los tres países en dichas locaciones y por último que sea para todos los géneros. No le puse todavía intereses en Detail Targeting y los manual placement le pedí que no me ponga fuera de la atmósfera o el ecosistema de Facebook. Ahora le voy a pedir Next. Ahora viene la parte muy divertida, que es cómo cargar nuestro anuncio particularmente Airbnb, y yo le llamo V3 para acordarme que terminé los tres videos, que hice los tres videos, que salvé los tres videos, etcétera. Entonces me voy al V3 y me voy acá abajo y me dice que tiene una que le ponga una imagen o un carrusel. Quiero una imagen o un vídeo. Yo preparé imágenes y vídeos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Perfecto, que me genere un ad en base a imagen o vídeo. Y aquí hay un basurerito que le voy a pedir que me remueva la publicidad anterior y ahora le voy a decir que me vaya al vídeo. Este se llama Video 3. Atenti, gente, viene la parte más emocionante. Fuerza. Fuerza Internet, tú puedes. Me reta. Ahí entro. Acá están los videos que ya encuentro alzados, pero yo me voy a ir a mi galería de videos y le voy a pedir upload. Y
Me voy a ir a, gracias Ilse por darnos permiso de tocar tus videos. Me voy a ir a Ilse. Me voy a ir a las campañas de Ilse. Vídeos y campañas. Dentro de las campañas de Ilse, me voy a las campañas de Lead Generation. Ella hizo una buena campaña para un congreso en Buenos Aires que fue el mes pasado. Y allí le preparamos, entre ellas, tu propio Airbnb. Un segundito que me tapa acá. Y acá yo ya tengo, ¿qué tengo cargado? El descargable, las tres láminas, esta es mi edición de video y los tres videos finales. En este momento necesito los tres videos finales. Le voy a pedir a Facebook que me alce el video en cuadradito, uno por uno, en horizontal landscape y en vertical tipo teléfono, para que puedan utilizar los 17 placements, a saber, muro de Facebook, feed de Instagram, history de Facebook, history de Instagram, reel de Facebook, and so on. Enter y empieza a subir. Acá irá que tomarse un café un ratitito, esto tarda aproximadamente un minuto. Si por ejemplo se les empaca, ustedes tienen que tranquilamente ir a cargar de nuevo o esperar, ¿eh? Esto se quiere empacar. Ahora estamos en 21%, 40%, no quiero ni salir de acá. Yo puedo salir, ¿verdad? Para hacer ya otra cosita, pero prefiero estar con ustedes hasta y mirar que esto funcione efectivamente. La calidad de los videos y tal como van a ver, yo no puedo decir que soy el mejor, no soy James Cameron, pero los videos tienen que estar en formato horizontal, vertical y cuadrado para aprovechar los placements y subtitulado, gente. El subtítulo es súper importante porque a lo mejor el marido está en la cama y no quiere que sepa, que su esposa sepa que está por comprar una propiedad en la Florida. Entonces tiene que leer. En los vídeos, especialmente en el vertical, gente, el subtítulo no lo pongan abajito. Pídanle a su editor que lo ponga en el medio, que no tape tampoco la cara de la vendedora, porque a mí eso me incomoda profundamente. ¿Por qué? Porque en el Facebook o en la plataforma o cuando compartimos, la parte de abajo va, inclusive la descripción. Entonces, en los vídeos, y tal como vamos a ver ahora, tienen que los subtítulos estar de la siguiente forma. En el horizontal sí puede estar como en el cine, abajito. ¿Por qué? Porque es horizontal, es achatado y entonces el texto va abajo. En el vertical tiene que estar más o menos a la altura de 2/3. Y en el cuadrado yo lo pongo en el medio mismo. Ya me alzó los tres videos Airbnb. Voy a pedirle, ojo acá, gente, ojo, le voy a pedir solamente el widescreen o landscape. O horizontal. Y acá me dice, ¿es este el video que usted está queriendo? Sí, le pongo next. Un segundito voy a ver si es el video. ¿Sabías que los alquileres por noche generan un retorno de inversión 2 a 3 veces más poderoso que los alquileres tradicionales? Hola, soy Ilse Helvin, agente de bienes raíces en la Florida. Ahora me dice, para Fit InStream y no sé qué historia, les recomiendo uno por uno. Ah, bueno. Y me voy al uno por uno que también ya preparé y también lo alcé. Luego me dice que para History and Reels and Ads on Facebook Reels, por favor, un vertical. Claro, esto va a quedar horrible si sale así en un reel. Horrible. Estás desaprovechando, es más, estás tirando plata al agua. Entonces, ponemos así. Ahora voy a mironear un poquitito a ver qué hice y a ver qué entró acá. ¿Sabías que los alquileres por noche generan un retorno de inversión 2 a 3 veces más poderoso que los alquileres tradicionales? Hola, soy Ilse Helvin, agente de bienes raíces en la Florida, especializada en inversionistas extranjeros. Estaré de visita en Buenos Aires para brindarte información. Y el subtítulo no está en el piececito. Es más, hoy día lo alzo un poquitito más. Esto tiene 3 meses ya. Vamos a mirar el subtítulo. ¿Sabías que los alquileres por noche generan un retorno de inversión 2 a 3 veces más poderoso que los alquileres tradicionales?
Hola, soy Ilse Helvin, agente de bienes raíces en la Florida, especializada en inversionistas extranjeros. Estaré de visita en Buenos Aires para brindarte información valiosa sobre oportunidades de inversión en tu propio Airbnb. Haz lo que yo digo y no lo que yo hice. Al medio, gente, el subtítulo. Esto ya, esto, en mi experiencia yo fui cambiando. Esto tiene 3, 4 meses. Tal como les dije, esto no tiene validez por más de un mes. Bueno, al medio del subtítulo, gente, para que no se llene de letritas y cosas. Bueno, ahora esto está alzando y una vez que alzó todo, o está más o menos, yo ya le puedo dar done. En mi experiencia acá ya funciona el done. Muy, muy bien. Todavía no le doy a publish, ¿eh? Todavía no le quiero dar a publish. Todavía no le quiero dar. Y ahora vienen los textos, gente. ¿Saben usar ya ChatGPT? Sí, ya saben usar, ¿verdad? Y si no saben usar, les invito a entrar a una de mis clases. En ChatGPT ustedes ponen su... En chat, a ChatGPT ustedes le ponen el audio, el libreto, y luego le dicen, quiero 5 textos con 5 enfoques diferentes para campaña de... Lead Generation dentro del Meta Business Suite para campañas de Facebook e Instagram. Y te saca esto ya. Entonces ahora voy al texto 1, control copy. Control copy. Atiendan bien esta parte, gente. Y agarren ya un lápiz y un papel. Control copy. Agarren porque lo que les voy a dar es una perla del Mar Rojo. Control copy. Lápiz y papel. Control copy. Hice 5 veces control copy, ¿verdad? Ahora me voy acá. Primary text. Lápiz y papel. Window B corta. Y están mis 5 portapapeles. Voy al primero. Add another option. Window B corta. Voy al segundo. Add another option. Window B corta. Voy al tercero. Window B corta, voy al cuarto. Window B corta, voy al quinto. Acá están los 5 descriptivos que Facebook va a elegir. El placement, el formato del video y cualesquiera estas 5 descripciones con 5 enfoques diferentes. Y cuando, por ejemplo, se dé cuenta que esta es la que más está pegando, le va a dar más impulso a esta. Yo veo con estupor que muchos anuncios de gente que viene, de que le trabaja fulano o mengano, ponen una descripción cortita y soncita acá. Si te da lugar para 5 descripciones, ¿por qué desperdiciar 4 si ya estás pagando $1 el lead? Aprovecha y que te vengan 0.90, pero hay que trabajar un poquitito más para el efecto. Esto es imposible estar redactando. Yo antes, el año pasado, me pasaba redactando todo el domingo, pero hoy día con ChatGPT le contás tu problema, le das enter y le pedís 5 textos con 5 enfoques. Al terminar, le decís, quiero 5 headlines. Entonces yo le digo 5 títulos con llamadas a la acción de descargar la guía del celular con emojis al inicio, le pedí a ChatGPT. Entonces me traca 1, 2, 3, 4, 5. Lápiz y papel. Control copy. Ahí, ahí, ahí. Y acá tienen los headlines. Ahora viene control B corta y me pega los 5. Lápiz y papel, sombreo los 4 de abajo, control X, chupó,
Me voy a la siguiente y le vuelvo a pegar los cuatro que chupó. Control V corta. Vuelvo a sombrear esto. Control X chupó. Y ahora me vienen los tres siguientes. Mucha paz interior. Control V corta. Control X borró. Lleva un portapapel. Acá hay que saber usar el teclado de Windows o de Apple, como sea. Control V corta. Command V corta sería en el caso de los que usan Apple. Control X y control pegar. Control pegar. Terminé mis cinco descripciones, mis tres videos, mis cinco headlines y ahora una descripción opcional. En la descripción opcional, yo ya tengo acá, esta descripción opcional, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Está mal, la descripción opcional tiene espacio para un renglón nomás y se ubica solamente debajo del horizontal. Entonces yo voy a elegir acá un renglón. Acá hay todo un rosario que dice, no te pierdas la oportunidad de cambiar tu futuro financiero, únete a nosotros al evento exclusivo donde revelaremos cómo sabiamente la propiedad descarga inmediata. Un renglón nomás. Lee, el resto ya se tapa. Descarga inmediata nuestra guía con las cinco mejores propiedades. Ya, goodbye. Esto nomás. Entonces voy a la descripción. No se gasten en la descripción, no se gasten. Yo hacía otra sexta descripción, aparte de las cinco de arriba, le hacía una. Lo que yo generalmente aquí, lápiz y papel, window puntito, le pongo un celular. Entonces le pongo al cliente que descargue su celular, ¿verdad? Luego le elegimos un call to action. ¿Queremos un sign up o queremos decirle que please download? Claro, es un poquito más interesante to download something, ¿verdad? Entonces acá le damos al download y estamos llegando a la parte ultra importante, que es el formulario interno que va a llenar el cliente para dejarnos sus datos. Vamos a create the form. Número uno, ¿cómo se va a llamar este form? Estamos haciendo Airbnb. Airbnb clase le voy a llamar ya para no marearme. Luego, ¿qué fecha estamos? Perdón, 22. Para no marearme con los miles de Airbnb de mis clientes, los miles de formularios de Airbnb de mis clientes. Entonces vamos a ver clase 22, 24. Bueno, acá yo le puedo pedir que sea more volumen. En higher intent, le vuelvo a hacer una última pregunta antes en el cual, ¿estás seguro que no sé qué historia, no sé qué historia? ¿Verdad? Corrobore sus datos. Y en Rich Creative, por ejemplo, es donde vos le podés, no sé, si vendés una máscara facial, le podés poner otra más datos y datos de la máscara facial. También podemos ponerle datos y más datos de todas nuestras ofertas, de nuestros edificios, todo, todo. Pero voy a trabajar solamente en more volumen. No le den salvar draft. Next. Muy bien. Acá me dice que le suba una imagen. No puede estar así esto. Entonces voy a alzar una imagen. Gente, que la imagen coincida con todo. La imagen tiene que ser así. Al final de cuentas, la misma guía, el mismo libro. Esta es la imagen que utilicé de portada del video también. Entonces, la misma portadita de mi video horizontal utilizo como imagen aquí. Y ahora vienen los saludos, recomendaciones, el headline. Yo ya tengo preparado, o sea, todos ustedes tienen que tener esto ya medio preparado, ¿verdad? Yo ya tengo preparado para todos, para todas mis campañas. Descarga la guía de las cinco mejores propiedades para Airbnb. Y si tiene 60 caracteres, gente, yo uso 58. Si a mí me dan la mano, si Facebook me da la mano, yo ya le agarro el codo. Me explico, gente. No, otro dice descarga la guía nomás. Ah, no, descarga la guía de las cinco mejores propiedades para Airbnb.
Ahora me voy a mi descripción y vuelvo a poner otra vez. Descubre las oportunidades, aprende del tutti quanti, consejos, expertos, todo esto me dio todo ChatGPT. Descarga la guía exclusiva, ¿verdad? ¿Verdad? Este fue un evento, ¿verdad? Para, en el cual ella estuvo en tal fecha, etc. Entonces, vamos a la descripción. La descripción puede ser en paragraph o en list. No uso list, porque puede hacer también, ¿verdad? Dolariza tu patrimonio, protégete de la devaluación y hacer una lista de beneficios. Yo le explico qué es lo que va a ocurrir en ese evento, que exactamente era una feria inmobiliaria. Me voy más para abajo, un segundito, y le pido next. Y me dice que le cargue primeramente una descripción para luego tomarle los datos del email y nombre. Me voy a la descripción y yo le tengo que decir, esto yo ya tengo guardado. Tus datos estarán protegidos por nuestra empresa y no se la venderemos a nadie. Perfecto. Esto no corre si no le ponen eso. Ahora, no, por supuesto, el email que es ultra fundamental. Voy a borrar full name por la siguiente razón. Borro full name porque yo quiero name and last name. Y acá entonces le reemplazo. Al borrar full name me da la opción de first name. Y también me da la opción de last name. A mí me gusta mucho más. Buenas tardes, Víctor. O a veces, señor Víctor Morán. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestra campaña de mailing marketing, podemos elegir si llamarle solo por el nombre, por el apellido o por el nombre y el apellido. También puedo pedirle aquí User Info. Contame, le puedo pedir su teléfono. Eso es archi importante. Gente, ni intenten pedirle su dirección, su ciudad, ni su postal code, ni el zip code. Ni intente, que se les va a trancar toda la campaña y ustedes no van a encontrar dónde está el problema. Y a Facebook, como no le gusta enmendar el problema, tenés que empezar de cero. Me ocurre todos los días. Ya estoy tan cansado de tratar de encontrar problemas que cuando una campaña no me funciona, borro y empiezo de cero. Fondname es muy importante. Mejor dicho, es más importante que todo. ¿Algún otro dato que le podamos pedir al cliente? No podemos pedir la calle, la ciudad tampoco. Sin embargo, el estado o la provincia sí me permite. Que luego yo le llamaré localidad. Le pido provincia. ¿Por qué no le pongo estado? Porque la gente dice, ¿qué te importa si soy soltera o soy casada? ¿Verdad? Entonces le vamos a poner provincia. Y después ya se enoja porque se le trata de provinciana. Pero paciencia, ya no podemos hacer más. Hasta allí llegó el Facebook. Vamos a ver qué más le vamos a pedir. Le vamos a pedir country. Para mí es muy importante saber si el cliente está en Medellín o en Bogotá, porque mañana yo me voy a ir a un congreso en Medellín y quiero llamarle personalmente o escribirle WhatsApp personalizado a todos mis clientes de, por así decirlo, Medellín. Entonces, para mí, la localidad es importante, que acá le llamé provincia. Reitero, no puedo recoger ciudad. No me permite. O sea, está acá en el formulario City. City, ahí está. Street address and city. Pero no te va a permitir el formulario. Se va a armar un bochinche que no te cuento. Yo le puedo pedir su número de celular. Depende del rubro en el cual estemos. Pero nosotros estamos en el rubro housing y yo les estoy mostrando la estructura de campaña que se usa para housing. Bien, quiero salir de este desplegable. Se llama colapsar. Voy a pedirle next para pasar al siguiente. En el next me pide que le ponga privacy policy, dice, ¿verdad? Entonces yo me voy acá y yo ya sé las políticas de privacidad de Facebook, control copy, y ya tengo acá la palabra nuestra política de privacidad, control copy, add link. Y acá viene el window de corta y me abre mi portapapeles y yo ya encuentro que el link que quiero es este de Facebook. Y el texto para link quiero que diga nuestra política de privacidad. Sin eso no anda una campaña. Next.
Y acá ya terminaste, dice, a mí me parece tan grosero. Yo le pongo gracias por estar en contacto. Y acá una última intención de qué es lo que tiene que hacer. Nuestros consejos expertos te proporcionarán una visión enriquecedora del bla bla y abajo, who am I. ¿Verdad? Entonces le pongo todo esto y yo ya tengo en el caso de esta cliente, yo ya tengo sus datos acá, no estoy en el dentro del formulario como loco tipeando. En la realidad, gente, una vez que tienes el video, las láminas y el copy terminado, la campaña se monta en una hora. Cuando no tienes eso, la campaña toma un domingo completo. No te digo los lunes a viernes, porque no se puede, porque viene el agua, viene el cobrador, viene el basurero, ladra tu perro, te llaman por te. No vas a terminar de lunes a viernes, no vas a terminar eso. No existe forma. Entonces, o lo tienes bien guardadito, o no lo haces o mandas a hacer. Yo ya voy a hacer acá y le voy a poner todos los datos del la cliente. Yo tengo los datos de todos ustedes. Tengo, entonces, si viene una cliente nueva, Perla Gómez, y lo acabo de cambiar todo el resto y solamente cambio por Perla Gómez. El resto está todo idéntico. Ok, gente, acá esto está divino. Miren qué lindo. Esto queremos que le lleve a una website, que le llame por teléfono o que nos descargue un view file. Queremos un descargable. Y acá dice, ¿qué media voy a bajar? Un PDF, un PNG, un JPG, máximo 10 megas. Entonces voy a Add Media. Y acá me voy a otra vez a. Ay, 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 ay. Ay. Bueno, y acá me voy a tu propio Airbnb. Yo tengo ya separado mis descargables, mis láminas, mis vídeos y los vídeos finales. Ahora me voy a los descargables. Y yo ya tengo mis top 5 Airbnb. Y fíjense, por favor, ¿qué es lo que va a abrir el cliente cuando? Videos y campaña, lead generation y Airbnb. El cliente que va a abrir como descargable va a abrir esto. ¿Qué le va a venir como descargable? Le va a venir esto. Es importante, gente, que toda la imagen esté alineada. Finalmente, lo que vio en el Facebook coincide con lo que vio en el formulario interno, con lo que está descargando. Pero si ustedes van utilizando imágenes diferentes, el cliente se desorienta y da una sensación de poca unicidad, ¿verdad? Entonces, el cliente descarga los top 5, ¿verdad? Hay gente que quiere top 10, otros quieren top 7, otros quieren top 5, otros top 4. De todo ocurre en la vida. Lo importante es que sigamos la estructura de campaña. Me voy otra vez a mi estructura de campaña y acá yo le digo que quiero mis top 5 Airbnb. Y acá dice call to action text. También es imperioso. Y le voy a decir que me vaya otra vez a mi Word y yo en mi Word ya tengo acá. Descarga mi guía tu celular. Yo acá enfatizo la palabra a tu celular. Para que no nos mientan en el celular, lo mismo te mienten en el celular y estemos en contacto, que sepa ya que se le va a llamar. De nada nos sirve un contacto que no quiere tu llamado. ¿Te sirve un contacto que no quiere tu llamado? Un contacto que no quiere tu llamado no te sirve. Y dice, Víctor, ¿sabes qué? Los leads que me conseguiste nadie atiende. Yo no puedo hacer nada. Yo acabo de venir de una zapatería, está llena, y una señora nomás compró el zapato, y éramos más de 40 en el salón. Así nomás es la venta, gente. Bueno, descarga mi guía y estemos en contacto. Ah, yo no voy a desperdiciar un lugar, Ilse. Ya no me entra Helvin. Ya no. Yo no voy a desperdiciar un lugar. Yo voy a utilizar todas las prestaciones que me da el Facebook. Todavía no voy a cerrar, quiero revisar todo. Y encima, aquí dice, Víctor, no te olvides del setting, no field name. ¿Qué significa eso? Gente, esto es bien abstracto, pero bien importante. Me voy para arriba, arriba, arriba,
Arriba, todo arriba, Víctor. Un segundito. Four time. Intro. Question. Y nos poncha en el setting. Ocurre en todas las clases que justo. Acá está setting. Por favor, por acá. Uf, bien. Yo no quiero que mi formulario le salga en inglés a la gente. Yo quiero que le salga en español. ¿Verdad? Quiero que esté open para que tenga más fuerza. Y luego le voy a pedir los field name. Esto es muy importante porque luego, cuando tengamos nuestra hoja de llamado, yo quiero que esto entre como un campo llamado email. Que esto entre en un campo llamado nombre. Esto entre como el campo llamado apellido. Esto quiero que entre como teléfono. No es lo mismo porque después cuando yo estoy trabajando, acá no quiero la palabra provincia, yo quiero localidad y país con mayúscula y sin acento, porque después cuando se va al Google Form, el acento empieza un chirimbolerío que no te cuento. Entonces, hecho. Entonces, todo en mayúscula, sin acento y lo más clean posible los datos, la toma de datos. Porque esto después va a venir, algunos cargan a su celular, otros llevan a su CRM, otros llevan al Google Form, otros llevan a no sé dónde, de todas las formas que utiliza. Entonces, cuando este setting esté lo más clean posible, mejor para nuestro. Y ahora vamos a darle a Create Form. Hemos terminado el form. Todavía no voy a publicar mi campaña, porque ahora quiero la misma campaña y quiero aprovecharla en forma de lámina. Si ya hice la lámina para la portada de los videitos, aproveche pues entonces la lámina y hagamos una campaña de lámina también. Yo no voy a desperdiciar ningún agujerito que me dé Facebook. Entonces me voy a Airbnb Videos por 3, le voy a pedir Quickly Duplicate. Y le voy a decir ahora la mismísima cosa, pero en vez de 3 vídeos, quiero que me pongas las 3 láminas. Me voy arriba y le pido L3. Y me voy abajo con mucha paz interior y le digo que en la parte inferior me dé las láminas. Un segundito. Borro los vídeos y le pido que me suba 3 láminas. No va a encontrar las láminas posiblemente y entonces, si ya utilicé en una campaña anterior, sí, ¿verdad? Pero en este caso le voy a dar upload nomás otra vez. Entonces le pido upload, un segundo, subir. A punto de subir, a punto de subir, upload. Y me voy a tu propio Airbnb y le pido mis láminas. Yo ya tengo preparadas mis láminas que utilicé como portada de vídeo y ahora voy a hacer como campaña de lámina. Believe it or not, a veces la campaña de lámina anda mejor que la de vídeo. ¿Será que hay gente que tiene un poco, no abre nunca vídeo porque es floja de internet? Cliente que no nos sirve, y entonces ve solamente lámina. Por eso la campaña de video me parece más reliable, pero inclusive en el coaching de los Montiel dicen que la campaña de lámina es más barata que la campaña de video. Jamás creí, sin embargo, ahora constaté que hay mucha campaña de lámina que anda bien, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona no está en Wi-Fi, lo más probable es que le salgan lámina. Entonces, si no tiene Wi-Fi y está utilizando paquete de datos, le va a salir en. Ahora elijo la lámina de. Un segundito, voy a sacar un timbre que tengo acá. Silenciar sitio. Ahora le voy a decir que quiero la lámina en horizontal. Le voy a decir OK. Y me dice. Aproveche los Reels, el history y póngale la lámina en vertical. Le voy a pedir replace y le voy a ir a la lámina en vertical. Y ahora me va a decir, el recomendado es un 1x1. Este no es en verdad un 1x1, es el horizontal todo peluqueado. Ahora le voy a pedir bien
uno por uno. Este sí es mi lámina uno por uno o simplemente cuadrado. A la derecha, mi original me dice, te recomiendo que pases a esta proporción. Perfecto. Y acá están mis tres láminas clean, sin ningún tipo de intervención, mancha. Y lo mejor de lo mejor es que la campaña está totalmente clonada. No hace falta que vuelva a cargar las cinco descripciones, ya me vino. No hace falta que le vuelva a cargar los cinco títulos, ya me vino. Y simplemente voy a constatar que se está yendo al Airbnb clase 22 de febrero. Ahora voy a darle a, terminé mi campaña, gente. Voy a dar a publicar. Usted tiene que pagar impuestos y sí, voy a decir que sí. Y cuando es con impuestos, me va a venir un 10% más caro mi anuncio. Claro, porque después el IVA, ni modo que Facebook pague mi IVA. Tan bueno no va a ser nadie. Ahora le puedo pedir que no y entonces no declaro. Pero no, eso no se puede hablar. Y ahora me voy acá. Le cierro acá y veo que está terminada mi campaña, pero no tan terminada. Vamos a mirarle un poquito a la campaña cómo está montada. En el primer nivel lo vamos a ver así, un segundito, se llama multianuncios. Cuidado, gente, no se vayan a desesperar. Esta es nuestra campaña. Le voy a decir cuál es la campaña que estamos trabajando. Esta es multianuncio. Me dice que no tiene ads. Mentira, va a tener dentro de 5 minutos. Me dice que le hice bid cap, o sea que no es por presupuesto total, sino que voy a elegir el precio de cada lead. Este es el presupuesto diario, ¿verdad? Que mide dentro de 7 días y que acá van a caer mis leads. ¿Verdad? Que cada 7 días realmente se puede analizar una campaña. Todos los días yo hablo mal de esa gente. Deténme la campaña, sube la campaña, baja la campaña, cámbiame la campaña, ponle para Ecuador, sube para Bélgica, baja para China. Ah, no, ni yo ni él no entiende lo que imagina si va a entender el algoritmo de Facebook. Ahora le voy a dar refresh con F5 y ese que dice no ads tiene que decir in review. Tiene que decir in review. No dice todavía. ¿Por qué no dice? Porque hay cuatro. Acá arriba, Review and Publish 4, ángulo superior derecho. Muy bien, hay cuatro cargas, anuncios o intervenciones que no están debidamente publicadas. Entonces, con una paciencia de arcángeles, y es salvar. Y acá le voy a decir publicar. Fuerza, 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 fuerza. Esta parte exige mucha paz interior, concentración y suerte. Cuando a mí me llaman los clientes a apurarme con sus campañas, yo pienso en ese relato bíblico que dice, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Esto no hay forma de apurar. Esto es como la cocina. Cuando tu hijo te pide ya almorzar, ¿qué puedes hacer? No existe. La cocina no se puede apurar. Tampoco el algoritmo. Voy a ponerle a refresh y me voy a los multianuncios otra vez a ver cómo estamos. In review. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? No me equivoqué. Después de haberme equivocado unas 4.000 veces. En un año, creo, en un mes. Ahora voy a entrar en los multianuncios y voy a editar. Ah, ¿cómo está hecho? Le ticho para ver cómo está. Este es el primer nivel. Este es el segundo nivel. ¿Se acuerdan? Y este es el tercer nivel, donde están los anuncios de vídeo y lámina propiamente dicho. Y ahora vamos a hacer un último toque para terminar la clase. Voy a pedirle editar. Y atiendan, atiendan. Cuatro ojos, porque este Bolivia, Ecuador, Perú, voy a dejarle en segmentación abierta, o sea, sin intereses. Y ahora le voy a pedir que me duplique todo, todo,
todo que me duplique, todo. Duplicas en un segundo todo, pero le voy a pedir con intereses, en el cual le voy a mal llamar segmentado. No es una segmentación, es con intereses. Y ahora me voy acá abajo, en el segundo nivel, despacito, Víctor, despacito, mucha paz interior, mucha paz interior. Y acá voy a encontrar debajo de los países, Detail Targeting. Y le pido editar, y acá hay que tener un poquitito de suerte en la vida. Pues lo primero que voy a hacer es escribir Real Estate. Al encontrar Real Estate, Industry, por ejemplo. Ahora le voy a pedir Browse. Y le voy a pedir que me ponga por intereses. Y ahora en los intereses me voy a. Me gusta Accounting, Business and Finances. Me voy a Investment. Yo ya hago esto, ya no leo más los 10.000. Ustedes lean, ustedes dominen esto, ustedes tienen que recitar esto. Yo ya me voy porque ya le conozco demasiado. Entonces yo ya sé que me tengo que ir a Investment. Me interesan los inversionistas con Business and Finances. Fuerza. Me interesan los Investment in Banking. Me interesan los Investment Management. Me interesan estrategias de Investment. Me interesan los inversores, propiamente dicho. Y este programador de JavaScript no me interesa. Ahora me voy a la R. Me voy a la R y me voy a. Me interesa Real Estate. No, esto es para agentes Real Estate. Yo no quiero que otro agente que se vaya a gastar mi publicidad en la mano. Otro agente. A no ser que yo esté queriendo hacer formación de equipo. Real Estate Appraisal. Real Estate Development. Real Estate Economic, Real Estate Investing. Yo no sé qué es un club en Real Estate, pero lo voy a poner por cualquier cosa, por si aparezca alguien, un viejito con plata en el club. Real Estate Investment Trust. Con licencia Real Estate. No, no quiero ahora que me venga nadie con su licencia. Yo quiero vender, no quiero formar equipo. Real Estate Property. Me interesa muchísimo el realtor.com. Del mismo modo, me interesa muchísimo el Trulia Real Estate. Y del mismo modo, me interesa mucho los clientes Zillow y los clientes que pasaron alguna vez por realtor.com. Ahora le puedo dar a publicar. Vamos a ver nuestros intereses. Publicado. Le voy a decir que sí, voy a pagar impuestos. Cóbreme más 10% más caro, pero tengo que pagar mis impuestos más tarde o más temprano. Lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Pensando, pensando, no toquen nada, no toquen nada. Más bien estén en ayunas, meditando en estos momentos cuando están alzando sus campañas. En estado de OM hay que estar cuando uno alza las campañas, gente, ¿eh? En estado de OM. Es más, ese día, por ejemplo, te podés confesar, comulgar, venir de misa y ese día empezar a hacer las campañas. Hay que estar en gracia plena. Me dice que hay una cosa que no encuentra. Publish, le vuelvo a salvar, le vuelvo a decir que mis impuestos, le vuelvo a pedir que me sube. Para llegar a este punto, entre comillas, de dominio, no es así, de no equivocarme tanto, hay que se detrancan las campañas, porque ustedes son muy afortunados, a ustedes no se les va a trancar ninguna campaña si siguen esta estructura de campaña, no se les puede trancar nada. ¿Verdad? Por supuesto que por ahí se les pueden tratar de innovar aquí, curiosear allá y me parece súper bien. Voy a cerrar los tres anuncios, voy a cerrar el segundo nivel, me voy a quedar mirando el primer nivel de mis campañas.
El primer nivel de mis campañas dice así, gente linda y espectacular. Reitero, se llama multianuncio, voy a poner todo, todo. Mañana surge otro, otro. Mañana surge otro, otro. Le pongo. Después viene, no sé, se abre un for loader, le cargo ahí adentro. Entonces le llamo multianuncio. Esto está en revisión, va a estar un día en revisión. Esto va a venir a un precio que yo le puse de 3 dólares, no más de 3 dólares por cada lead, a un 10 dólares por día. La evaluación va a ser cada 7 días. Yo tengo clientes que me llaman lunes, lunes a la tarde, martes a la siesta, miércoles a la mañana, miércoles. ¿Cómo si Facebook te pide 7 días? ¿Verdad? Bueno, entonces, pero eso es la ansiedad de piloto, furia de buzo ciego. Me voy acá, le digo que los clientes, los Facebook Leads, acá van a aparecer nuestros leads, ¿eh? Y entonces esta es la pregunta, Víctor, ¿y dónde veo mis leads? Acá. Se hace así, se hace un Facebook Leads. Te vas aquí, te muestras tus cuatro anuncios. ¿Por qué? Porque tenés lámina, video, abierto y segmentado. Entonces van a venir acá los leads. Cuando le des aquí un Facebook Leads, simple y llanamente va a bajar un CSV. Te dice desde el 14 al 22 de febrero, ok, download. Baja un CSV un poquito inentendible, pero estamos entre profesionales. CSV es un Excel, pero en la nube. Se llama comma separated value. Y abro acá el CSV y acá está mi estructura de campaña. El ID. La formación, la fecha de la creación, no nos interesa el ad ID, sí el nombre del anuncio, nos interesa el nombre del conjunto de anuncios, el nombre de la campaña, el nombre del formulario, por qué plataforma llegó y por supuesto el email, el nombre, apellido, el teléfono, localidad, país. ¿Verdad? Voy a cerrar el famoso dónde voy a ver mis campañas. Cuando ustedes tienen Zapier, Zapier une todo esto en una sola hoja de modo tal a que el cliente al final de cuentas ve como esto, todito compendiado ya, ¿verdad? Ve todito compendiado. Entonces ya yo ya le preparo, o Zapier ya le prepara así, nombre, apellido, qué bajó, etcétera, y acá ya va poniendo su tabla de llamados nomás ya. Quiero revisar con ustedes una última cosita. Salgo de los anuncios y acá dice campaña. Adset es conjunto de anuncios y este es anuncios propiamente dicho. Me voy a la campaña. La campaña se llama multianuncio. Le ticho para ver lo que hay adentro. El conjunto de anuncios lo hemos preparado, dos conjuntos de anuncios. Los mismos tres países, pero en dos conjuntos. Conjunto segmentado o sea, por intereses y abierto. Y luego, ¿qué campañas alcé? Efectivamente, alcé Airbnb, láminas por tres, láminas por tres, pero en el segmentado abierto, y Airbnb vídeos por tres en segmentado y en abierto. Por último, si yo quiero volver a ver a qué formulario me está dirigiendo cada uno, le doy edit y acá adentro voy a ver el formulario. Un segundito, me voy acá y voy a ver que este es el formulario en el cual estoy llenando. Me tiene que dar. Ustedes pueden cambiar de un formulario en otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor le quisieron poner una pregunta más, ¿verdad? ¿Qué fecha nació tu abuela? Y entonces ustedes tienen que generar un nuevo formulario. ¿Cómo se hace? Duplicando y después te permite moverte de un formulario en otro el mismo anuncio. Montar la campaña es la parte compleja. Luego el toqueteo, el moverse, hacer pruebas, testear, moverse de país, ya es más sencillo. Pero montar la campaña tienen que estar todos los astros alineados, ¿verdad? Y como les dije, confesadas, comulgadas, en gracia plena o en actitud de cósmica, conciencia cósmica. Publicando mi campaña, cierro mi campaña. Y oigo preguntas antes de
Ah, acá está la campaña. Primero, yo no quiero realmente que corra esta campaña, es ficticia, es de no sé de qué año, ¿verdad? Entonces puedo campaign off. Campaign off es una cosa y borrar la campaña es otra cosa. Con esto borras todos tus formularios, tus datos, tus clientes potenciales, todo, todo. Yo no acostumbro a borrar, a no ser que ya esté muy confundido, ahí recién borro alguna campaña. Abrir videos, micrófonos y les escucho alguna pregunta si la tienen. Perfecto, perfecto. Gente linda y espectacular. Les estoy muy agradecido por su tiempo, por la atención y alguna pregunta que tengan, por favor. Bien, me despido todos ustedes, gente, y mucha suerte con estas campañas, ¿sí? Buen día para todos. Buen día, buen día. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Dios, ¿usted cómo está hecho esto, eh? Muchas gracias. Bien, gente linda, muchísimas gracias por su atención. Estamos al habla. A ti, Gracias. prefiero que tú lo hagas. Gracias, Víctor. No, gracias. Bueno, Chao. que tengan lindo día. Chao, chao. Igualmente, chao.